Hola naranjitos y naranjos, bienvenidos una vez más a Regresando a la Cocina. El día de hoy, siguiendo con las recetas de Navidad y fin de año, les quiero compartir un cheesecake, un pastel de queso de re chupen. No, en serio, que cuando ustedes lo prueben, este pastel de queso, la característica especial es que es bien cremoso. Les va a encantar, y no solamente a ustedes, sino a toda su familia, en esta fiesta tan especial de Navidad o fin de año, si ustedes lo preparan y lo comparten con todos ellos. A necesitar, naranjitas y naranjos, 3 barras de 190 gramos de queso crema, 350 mililitros de crema para batir, 200 gramos de azúcar mascabada, que también es conocida como azúcar morena, 200 gramos, naranjitas y naranjos, con eso es suficiente, 4 huevos grandes, tienen que ser grandes, naranjitas y naranjos, de todos los huevos que ustedes tengan en casa, escojan los 4 más grandes, y finalmente una cucharada de harina de trigo. Si ustedes son intolerantes al gluten, en lugar de harina de trigo puede utilizar otro tipo de harina, como la harina de almendra, la harina de coco, que no tienen gluten. Es importante la cucharada de harina. Y finalmente, el vaso con agua para el chef Lado Arias, que con este frío no da tanta sed, pero de todos modos. Antes de empezar, naranjitas y naranjos, vamos a poner a precalentar nuestro horno. Lo vamos a poner a 210 grados centígrados. Es muy importante que se vaya calentando para que cuando tengamos listo el pastel podamos introducirlo al horno y se comience a hornear. Esta receta es súper sencilla, como todas nuestras recetas son, naranjitas y naranjos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy simple y sencillo. Vamos a utilizar un recipiente donde vamos a mezclar todo y vamos a utilizar nuestra batidora. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a poner los huevos en nuestro recipiente. Un huevo, dos huevos, tres y cuatro huevos, naranjitas y naranjos. Vamos a incorporar 200 gramos de azúcar, no necesitamos más. Recuerden, naranjitas y naranjos, no tengan miedo al azúcar. El azúcar no es mala, es el exceso. 200 gramos es una cantidad pequeña si tomamos en comparación de la gran cantidad de azúcar que tienen los pasteles y normalmente no los hacemos en casa. Vamos a proceder a incorporar estos ingredientes. Ya que vemos que están bien incorporados, vamos a hacer a un lado nuestra batidora y vamos a poner las 3 barras de queso crema. Con mucho cuidado, naranjitas y naranjos, porque no queremos hacer un batidillo. Y con ayuda de una miserable, infeliz, desgraciada. Ay, sí, nunca me canso de ese chiste, pero bueno. Vamos a tratar de incorporar lo más posible el queso crema con el huevo y el azúcar, cortando aquí con la misma miserable nuestras 3 barras de queso crema. Es muy importante, naranjitas y naranjos, que los ingredientes de preferencia estén a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que unas 3 o 4 horas antes de preparar esto, dejemos afuera las barritas de queso crema para que se vayan quitando el frío de que los tenemos en el refrigerador. De igual forma, si el huevo lo tienen ustedes en el refrigerador, sáquenlo antes para que no estén fríos los huevos. De igual forma, con lo que es la crema para batir, que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente, porque eso nos va a permitir que sea más fácil incorporar estos ingredientes. Si el queso crema está frío, nos va a costar más trabajo. Ya que tenemos más o menos incorporada esta mezcla, ahora sí vamos a agregar la cucharada de harina. Esto nos va a ayudar a ligar todos los ingredientes al momento del horneado. Por eso es importante la cucharada de harina, naranjitas y naranjos. Una sola cucharada, no necesita más harina este pastel de queso. Es una delicia, en serio. Dejen que lo vean y dejen que lo prueben. Ay, ya me cansé, ya me dolió la manita. Ya que finalmente logramos incorporar lo más posible, porque no lo vamos a revolver con la miserable. Una vez más vamos a trabajar con nuestra batidora. Lo vamos a poner a velocidad media para empezar a incorporar mejor estos ingredientes. Ya que están mejor incorporados, utilizamos velocidad alta. Si se dan cuenta, pareciera ser que la mezcla está cortada, pero es que en realidad son los trocitos del queso crema. Una vez que vemos lo más posible que podamos incorporar los ingredientes, seguimos con velocidad alta y vamos a incorporar poco a poco la crema para batir.
Listo, naranjitas y naranjos. Se van a dar cuenta que no está incorporado al 100%. Aún con la batidora a toda la velocidad, no va a quedar muy bien incorporado, pero no importa, no pasa absolutamente nada. Así es como nos va a quedar la mezcla de nuestro cheesecake. Naranjitas y naranjos, ya tenemos la mezcla para nuestro cheesecake. Ahora resta en dónde lo vamos a hornear. Y para ello vamos a necesitar un molde como de estos para hornear pastel. Es de 20 centímetros de diámetro y aproximadamente 8 centímetros de profundidad. Es importante, naranjitas y naranjos, que sea un recipiente alto, porque va a inflar el pastel. Va a llegar de altura como a unas 2/3 partes, pero el pastel va a inflar hasta arriba. Por eso es importante que no quede a ras, porque entonces va a inflar y se va a derramar. Y vamos a necesitar una hoja de papel encerado con la que vamos a cubrir nuestro recipiente para hornear. Es muy importante, naranjitas y naranjos, mojar. Tenemos que mojar nuestro papel encerado para que sea fácil trabajar con él. Ahora vamos a proceder a cubrir con el papel encerado nuestro recipiente para hornear. Tengan mucho cuidado de no romperlo porque está mojado. Ese va a ser nuestro, como si fuera la galleta, ¿no? Exactamente. Esto es lo que nos va a permitir poderlo manejar y poderlo sacar, porque si no, no va a estar fácil sacarlo. A menos que lo quieras ahí en la... Exactamente. Y aparte, nos va a permitir al mojarlo que sea fácil colocarlo en el recipiente y que se pegue. Nada más se moja tal cual, ¿no? Nada más se moja, eso es, nada más hay que mojarlo. Tenga cuidado de que no se vaya a romper. Aquí le quitamos el excedente. Simplemente le rompen con cuidado, naranjitas y naranjos, para que no quede un cachote de, volando ahí, de papel volando. Simplemente lo suficiente para que cubra nuestro recipiente. Listo, vamos a vaciar nuestra mezcla. Miren nada más. Miren nada más, qué delicia. Si se dan cuenta, se ven como grumitos, que era lo que decía yo. Es que no es posible mezclarlo al 100%, pero no pasa absolutamente nada. Nos apoyamos una vez más de la miserable, infeliz, desgraciada. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, naranjitas y naranjas. Me refiero a la infeliz, desgraciada. Aquí nos apoyamos de la miserable para limpiar por completo este recipiente. Vamos a distribuirlo. Damos unos ligeros golpecitos. Esto es para que si quedó alguna burbuja en la parte de abajo... Ahí se ven unas burbujitas que van explotando en la parte superior. Exactamente, por los golpecitos que le damos. Listo, naranjitas y naranjos. Ya lo único que resta es meter nuestro pastel y nuestro cheesecake dentro del horno. Abrimos el horno a 210 grados centígrados, ya saben, naranjitas y naranjos. Y con mucho cuidado introducimos este pastel de queso para que comience a hornearse. Cerramos la puerta. 40 minutos es más que suficiente, naranjitas y naranjos. 40 minutos, vamos a poner aquí el timer en 40. Los primeros 20 minutos pareciera que no pasa nada, naranjitas y naranjos. No funciona, algo salió mal. No se preocupen, pero van a ver cómo empieza a inflar este pastel de queso. Miren nada más, naranjitas y naranjos, cómo infló este pastel de queso y cómo huele, ¿verdad? No, le huele riquísimo. En serio, que se llena la cocina de un aroma. Ay, no, no, delicioso. Pero quiero que vean cómo ha inflado. Si se dan cuenta, ya llegó hasta arriba de la parte del molde para hornear. Por eso es importante que sea alto, porque de lo contrario se chorrearía la mezcla. Ya infló. No, 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 huele riquísimo y le falta todavía aproximadamente 15 minutos. Miren, naranjitas y naranjos, ya terminó los 40 minutos. Vean cómo levantó el pastel. Les quiero mostrar rápidamente cómo el pastel parece. Miren, vean cómo se mueve. Sí, sí. Dices, esto, ¿tú, es eso? No es torneado. Vamos a cerrar el horno. En este caso basta con que yo cierre el horno, porque aquí hay una pequeña hendidura entre las puertas que me permite generarle ventilación. Si tu horno no tiene eso, lo que te recomiendo es que pongas una toallita y cierres para que quede un poquito abierto. Y lo vamos a dejar 10 minutos más a reposar, ya nada más con el calor que tiene en el horno adentro. Listo, naranjitas y naranjos, ya pasaron los 10 minutos extra. Les quiero mostrar cómo empieza a bajar. Se dan cuenta, empieza a bajar. Esto estaba altísimo y empieza a bajar precisamente porque se está enfriando. Ahora vamos a sacarlo sin quemarse. Sí, sin quemarse, con mucho cuidado. Miren cómo todavía esto se mueve como si fuera gelatina. Mira, está quemadito. Sí, aquí se doró un poquito más, pero no pasa absolutamente nada. Esto es lo que quiero que vean, parece gelatina.
Esta es la consistencia que estamos buscando, naranjitas y naranjos. Ahora bien, aquí viene una parte muy interesante y clave para el éxito de esta receta. Tenemos que dejarlo reposar a temperatura ambiente durante 5 horas. ¿Qué es lo que hago yo? Normalmente lo preparo la tarde-noche y lo dejo toda la noche reposar a temperatura ambiente. No hay que meterlo al refrigerador. Esto todavía va a bajar más y es lo que le va a dar la consistencia a lo que es nuestro pastel de queso, naranjitas y naranjos. Así es que sean pacientes. Finalmente, después de más de 5 horas, naranjitas y naranjos, miren nada más cómo queda nuestro cheesecake, nuestro pastel de queso. Si se dan cuenta, ya no se mueve como gelatina, ya bajó al tamaño que tenía originalmente y ya está más firme. Con mucho cuidado vamos a ir despegando y levantando lo que es el papel para ir despegando el pastel. Con mucho cuidado porque no queremos que se rompa, para poderle desmoldar, naranjitas y naranjos. Vean cómo levanta. La función del papel nada más es esa, ¿no? Desmoldar. Exactamente, que nos ayuda a desmoldarlo. Ahí va, miren, naranjitas y naranjos. Ven cómo se va despegando. Por eso tiene que ser con mucho cuidado. Ahí va despegándose. Vean cómo aquí se separa. Y ahora simplemente vamos a agarrarlo y lo vamos a levantar por completo. Y lo ponemos aquí. Vean, naranjitas y naranjos, con mucho cuidado vamos despegando el papel. Miren nada más cómo queda nuestro cheesecake. Vean lo cremoso que se ve, naranjitas y naranjos. Recuerden que la característica de este cheesecake es su cremosidad. Y ahora sí vamos a ir rompiendo el papel, porque ya lo pusimos en donde queríamos. Y lo vamos a ir rompiendo. Miran, vean, naranjitas y naranjos. Evidentemente se va a quedar una parte abajo, pero quitárselo no va a estar tan sencillo. Si no lo quiere tan cremoso, naranjitas y naranjos, lo puede meter unas horas al refrigerador para que quede más firme. Pero miren, naranjitas y naranjos, miren lo cremoso que queda. Con mucho cuidado vamos a retirar una rebanada. Miren lo cremoso que queda, naranjitas y naranjos. No, no puede ser, no, ¿por qué? ¿Qué no? Ya me tocaba a mí, ya. No, la dieta, hay que seguir la dieta. Chicos, me toca degustar este cheesecake cremoso o pastel de queso cremoso. Ah, quiero, entra súper padre, no tiene corteza, así que todo es al dente. Chicos, aquí voy. Se derrite la boca, chicos, parece chocolate esto. Se derrite luego, está bien bueno. Tengan mucho cuidado, naranjitas y naranjos, a la hora de hacer el corte de la rebanada. Ahí sí quitar el pedazo de papel que tiene la parte de abajo, porque si no, la persona que lo está comiendo dice: oye, me encantó mucho, pero menos la corteza de abajo. Está muy bueno, está súper cremoso. Ya lo saben, naranjitas y naranjos, suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita de la suscripción para que reciban una nueva notificación cada vez que subimos una receta nueva, cada vez que hacemos una transmisión en vivo. Recuerden, todos los lunes, 8 de la noche, hora del Centro de México, transmisiones en vivo con los chicos de Naranja Verde. Síganos en nuestras otras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook. No dejen de compartir con nosotros alguna receta que hayan hecho de las que publicamos aquí en nuestro canal de Naranja Verde. Pónganlas en sus redes sociales y etiquétanos para nosotros compartirla con toda la comunidad. Que se la pasen excelentemente bien en estas fechas tan especiales de fin de año en compañía de su familia y sus seres queridos. Y nos estamos viendo aquí todos los miércoles y viernes hasta que termine el año con dos recetas nuevas y transmisiones en vivo los lunes a las 8 de la noche, hora del Centro de México. Naranjitas y naranjos, una vez más, Jan, speechless. Quiero más. Nos vemos en la próxima. Luego.